¡Hola, claneros! Espero que estéis pasando un feliz fin de semana porque hoy toca ¡Ataques de los Top! En el vídeo de hoy os voy a deleitar con un ataque del mejor de Uruguay. Sí, como habéis escuchado, no creo... Yo creo que es la primera vez que voy a subir un ataque del mejor de Uruguay. Y vale. Y en este caso tenemos con nosotros a... Targar, ¿vale? Actualmente 5.000 copas justas, pero ese no es su récord. Tiene muchísimas más copas. Fijaros, 5.250. Temporada de febrero, su récord fueron 5.195. Un aplauso por él. Buenísima. Y quiero que veáis su base, ¿vale? Porque es increíble. La tiene todo maximizada, ¿vale? Ahí el gran centinela, la reina, la gran artillería, toda la muralla. Impresionante, ¿vale? Así que pasamos a ver un ataque a una base anti-golem. Y aquí tenemos al mejor de Uruguay dando caña, ¿vale? Fijaros, en esta base yo he explicado muchas veces que con tres saltos se pueden guiar a los golem al centro, ¿vale? Pero este jugador hace una estrategia diferente. Solo lleva un salto, dos hielos, dos rabias y dos hechizos de veneno, ¿vale? Aparte, bueno, lleva brujas, etcétera. Pero bueno, fijaros, cuatro golem abriendo zona con rompemuros, ¿vale? Por un lado ha machacado el rey y está, bueno, destruyendo defensa. Y por el otro lado exactamente lo mismo. Ya por el centro mete los héroes. Mete dos goles más y aparte pues las brujas que tiene en el castillo de clan, etcétera. Y fijaros, claro, el salto justo en el centro congela tres defensas muy importantes: torre infierno, águila de artillería y ballesta. Y fijaros, las brujas en el centro, golem, reyes, mago en el centro, todo ahí en el centro. Y fijaros lo que va a durar el ayuntamiento: 0, en cuanto empiecen a darle. Fijaros, ahí están los magos, le da la habilidad del gran centinela. Hasta luego, ayuntamiento, hace su primera estrella. Y esto no acaba aquí, claneros, porque va a seguir arrasando. Fijaros, ahí los magos dando caña a esa tercera ballesta. Le queda solo la cuarta ballesta y va el rey directamente hacia ella. La tumba, la torre infierno también se encarga de ella el rey. Y fijaros, la reina va, bueno, va haciendo su historia por ella sola, pero protegida por dos golemitas. Por aquí el rey ya dándole... ahí espadazo a la muralla para abrir esa muralla. Y le quedan todavía dos brujas en juego, aunque una está sufriendo mucho daño por parte de un mortero, ¿vale? Bien, lleva 53%. Es un ataque bastante potente aquí justamente cuando ha empezado la temporada, ¿vale? Si estáis dando cuenta, Targa en este momento no tiene liga. Y simplemente por eso, porque acaba de empezar la temporada. Y en el primer ataque ya sabéis que tampoco se gana bonus de liga. ¿Por qué? Porque realmente como no está en ninguna liga, pues no gana bonus, ¿vale? Así que bueno, 67%. La reina todavía está viva ahí dando ballestazos por doquier, ¿vale? Y fijaros, solamente quedan esas dos tropas, ¿vale? Dos héroes muy, muy fundamentales. Esto, ¿en qué creéis que se quedará? ¿75%? Pues vamos a verlo. Vamos a ver si llega... yo qué sé, yo lo he visto antes, pero ha sido fabuloso, por eso lo estoy compartiendo con vosotros. Y fijaros, la reina muere, 74%, y se queda el gran centinela alejado de todas las defensas sin que puedan darle, ¿vale? Y ahí está el gran centinela robando ya el almacén ese de oro. Y fijaros, 319.000 de oro, y decide irse antes de perder el gran centinela con un 75%. Y aquí tenemos 9 copazas que... Targar ya consigue su escudo, ¿vale? En este momento pues era titán, pero no os preocupéis porque hayamos visto su cacho de récord de 5.250 copas en Liga Leyenda. Así que bueno, Targar, un saludo, muchísimas gracias por compartirnos este ataque. Yo ya me despido aquí en Ataques de los Top. Espero que tengáis un gran fin de semana, bueno, un gran fin domingo, bueno, lo que queda de domingo. En la descripción tenéis muchísimos más ataques de los Top, por ejemplo, el mejor de México, de Guatemala, de Nicaragua, de España, un montón de ataques. Si queréis verlo, ya sabéis, en la descripción está. Así que bueno, si os gustó, dadle a like, suscribiros si no lo está. Y nos vemos en el siguiente, claneros. ¡A por todas!